Hello, welcome to Tori. In this video, we will play you a chapter from our book, Intermediate Spanish Short Stories, Volume 1. If you don't have an Audible account yet, sign up with the link in the description. You will get the full three hour book for free. Now hit the subscribe button and let's learn some Spanish. Chapter 1 El Rey Ingrato Essermount era una ciudad donde la gente hacía lo mejor de lo que tenía. Todos contaban sus bendiciones, y aparte de la queja ocasional susurrada sobre su rey tirano, no causaban muchos problemas. Principalmente porque el rey en cuestión tenía sus soldados esparcidos por todas partes de la ciudad. Cualquiera que pronunciara palabras para desacreditarlo, sería llevado al castillo y luego encarcelado en las mazmorras. El rey Dorian miraba con orgullo desde el gran balcón de su habitación. Le encantaba recordar todo lo que poseía mientras admiraba la vista del reino al pie de su castillo. Desde su nacimiento, todo fue literalmente entregado a él en bandeja de plata. Él era el único heredero del rey anterior y cada capricho suyo fue respondido. El joven Dorian nunca tuvo que hacer nada por sí mismo. Él siempre tenía sirvientes que le hacían la vida más fácil. Los políticos estaban atentos a lo que sucedía en los reinos, y los generales vecinos entrenaban a su ejército y mantenían a los intrusos fuera de las fronteras de su reino. Se halagó diciéndose a sí mismo que gobernaba el mejor reino del mundo, e imaginaba que sus súbditos estaban muy agradecidos de tener un rey así. Sin embargo, un par de años después de su coronación, Dorian comenzó a sentirse aburrido, perdió el interés en todo lo que tenía y comenzó a hacer berrinches como un niño arrogante siempre pidiendo que le trajeran más tesoros y los pusieran a sus pies, siempre expresando su disgusto por todo lo que tenía, ya fuera ropa, joyas o comida. Nada lo satisfizo. Un día se despertó con el sonido de pasos enojados marchando a su habitación. Se frotó perezosamente los ojos y comenzó a abandonar su cama cuando la gran puerta doble de madera de su habitación se abrió de par en par. ¿Cuál es el significado de esto? gritó mirando al grupo de soldados y su general. Está siendo derrocado por el ejército. Por favor, evacúe el castillo antes del mediodía o será expulsado. No puede llevar ningún objeto de valor con usted, ya que se consideran propiedad de la corona, dijo el general Pearce en voz alta y monótona. ¡Derrocado! Dorian soltó una carcajada. ¡No puedes derrocarme! ¡Yo soy el rey, el último monarca! Luego dirigió su mirada a los guardias que estaban detrás de Pierce y les ordenó que se apoderaran de él. No harán tal cosa. No tienen lealtad por ti, ya que no has hecho nada por ellos. Lo mismo puede decirse de la gente del reino, dijo el general. Dorian estaba sentado ahí, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Se dio cuenta de que Pierce tenía razón. No tenía idea de cómo gobernar un reino y no había hecho nada para ganarse el respeto de sus súbditos. Él no tenía escapatoria. Y así, cuando el reloj dio las doce, Dorian se quedó fuera del castillo bajo el sol abrasador con nada más que la vestimenta de un sirviente. Su primer instinto fue ir a la ciudad y pedir comida y refugio hasta que lograra elaborar un plan, pero eso no resultó demasiado bien. Nadie creyó al hombre que afirma ser el rey, ya que vestía tales prendas. Luego decidió buscar trabajo, pero se dio cuenta de que como nunca se había tomado la molestia de aprender, no sabía cómo hacer nada. Sin opciones, Dorian se sentó al borde de la calle, pensando en qué otra cosa podía hacer. Un anciano que empujaba un carrito lleno de flores, se apiadó de él y le ofreció comida y refugio a cambio de ayudarlo a quitar las espinas de los tallos de las flores. Al no tener muchas opciones, Dorian estuvo de acuerdo el anciano le mostró cómo llevar a cabo su tarea designada, y los dos caminaron por la ciudad, haciendo paradas de vez en cuando para vender un ramo o una rosa a un transeúnte. Cuando el anciano consideró que habían terminado su día, se dirigieron hacia su casa. Dorian notó que apenas podía llamarse así, porque era pequeña y mugrienta con solo una vela para iluminar el lugar y sin madera en la chimenea. El anciano sacó una rebanada de queso y una hogaza de pan rancio, las dividió por igual y empujó una porción hacia Dorian. Luego buscó una jarra de agua y la puso sobre la mesa entre ellos. Dorian no hizo ningún comentario y agradeció aceptar los bocados de comida ya fuera por lástima de las desafortunadas circunstancias del anciano o porque no tenía otra alternativa que él supiera. Mientras reposaba sobre el frío suelo, curvándose sobre sí mismo, Dorian deseó haber hecho más por las personas como su anfitrión cuando había sido rey. Unas horas más tarde, un brillante rayo de sol lo despertó. Él gimió todavía sintiéndose privado de sueño y se volvió de lado en un intento de bloquear el sol de su rostro. Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos cuando oyó que alguien tiraba de las cortinas para permitir que más luz invadiera la habitación. Dorian se quedó quieto por un momento. No había cortinas en la casa del anciano. Estaba seguro. Como no deseaba hacer estallar sus esperanzas o tal vez destrozarse, se negó a abrir los ojos y optó por pasar la mano sobre la superficie en la que había estado durmiendo para asegurarse. Cuando se encontró con la textura sedosa de sus sábanas en lugar del frío y polvoriento piso de madera en el que había dormido la noche anterior, Dorian supo que había vuelto a su castillo. Él saltó bruscamente de su cama, sorprendiendo a la criada que había estado limpiando y le suplicó que llamara al general Pears. Cuando el general entró en su habitación, Dorian no perdió tiempo para preguntarle si la decisión de derrocarlo había sido revocada. ¿Derrocamiento? ¿Derrocando a quién, Su Majestad? En palabras de Pierce, el rey Dorian sabía que los acontecimientos del día anterior no eran más que un sueño. Sin embargo, las lecciones aprendidas de dicho sueño se forjaron en su mente. -Deseo comenzar a aprender más sobre cómo manejar este reino, Pierce. Dime, ¿cómo puedo ayudar a mis súbditos? -dijo Dorian con una mirada determinada. En ese día el rey renació. Resumen de la historia Dorian dirigía el reino de Esarmount y creía que era el rey más grande de todos. Desde que nació siempre le dieron todo. Desafortunadamente nunca supo cómo era vivir una vida de gente común. De hecho, cuando se convirtió en rey hace un par de años, dio por sentado su estatus. Un día la gente de Esermount decidió derrocar a Dorian debido a su ingratitud y falta de servicio a su pueblo. Dorian fue arrojado rápidamente a la calle, con nada más que un atuendo de sirviente. Indefenso, sin habilidades, no sabía qué hacer. Afortunadamente un anciano que cuidaba un carrito de flores expresó amabilidad, le dio comida y refugio a Dorian. A partir de esta experiencia, Dorian aprendió la importancia de la gratitud. Summary of the story dorian ran the kingdom of ezermound and believed he was the greatest king of all. ever since he was born he had always been giving everything. unfortunately, he never knew what it was like to live a life of common folk. in fact, when he became king a couple of years ago, he took his status for granted. One day the people of Ezermount decided to overthrow Dorian due to his ungratefulness and lack of serving his people. Dorian was quickly thrown to the street with nothing but a servant attire. Helpless with no skills, he didn't know what to do. Thankfully, an old man tending a flower cart expressed kindness and gave Dorian food and shelter. From this experience, Dorian learned the importance of gratitude. Thank you for listening to this chapter from our book. I hope you enjoyed it. This was Intermediate Spanish Short Stories Volume 1 by Tori. If you want to get the full 3 audiobook for free, and you don't have an Audible account yet, you can claim your free book by clicking the link in the description, and it will take you to the following page. Click the orange button that says Free with 30 Day Trial. You can cancel your Audible subscription at any time, and you can still keep the book. It's a win win. Thank you for listening, and don't forget to hit the subscribe button for more videos.